de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Porque hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de venta, de negociación, de cierre, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, aquí está este libro, Chris Voss. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Voss no da en este libro. Es dos consejos que lo da justamente en este video. O sea, que ya tiene más de 2 millones, casi 3 millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es realmente impecable. Tiene dos consejos para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta. Este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte empatía. Pues sabes que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Utilizamos siempre. Muchas de las cosas fueron usadas de este libro y del método de Harvard, ¿no es cierto? De la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dice que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto?, es un punto simple, que es justamente la parte del humor, ¿no? Muchas veces no damos cuenta, pero trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Y Chris hace un montón, véanlo al video, hace un montón de chistes y hace esto, lo otro, para que trabajemos de tratar de que la persona, al sentirse, ¿no es cierto?, con humor, tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente, en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río, y yo me río y te sonrío, químicamente te hago un hijack, te estoy como, químicamente te estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso se traslude. Entonces, se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Voss es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda. Algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Pero pasemos a este caso, el caso de que estuvo en Haití, en la isla en Haití. Entonces él estaba acá en DC, en Washington DC, Estados Unidos. Y está negociando. Aquí había un hombre que era de la isla, pero el hijo era americano. Entonces, lo hacen kidnapping al hijo, lo secuestran al hijo. Entonces, en este secuestro, lo ponen el teléfono a nuestro amigo Chris Voss, ¿no es cierto?, el autor del libro, lo ponen el teléfono a Chris, ¿no? Y te los recomiendo, es importantísimo, también como a mi libro, Nunca Temas Negociar. Los dos libros trabajan muchísimo en empatía y todo lo nuevo que hay en negociación para a llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso. Entonces, la historia comienza en que lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Está en Washington DC, la persona está en Haití, ese. Y lo llama y le dice, bueno, y la persona lo primero que le dice, vos me vas a ayudar, pero ni siquiera estás acá en Haití, o sea, como el tema, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona, ¿y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto, primero tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de mostrar quiénes somos, pero él te muestra acá que no hay que hacer eso, ¿cierto? Que lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve. Escucha, que él vea que vos ves lo que él ve. Y te lo voy a ir explicando porque eso es lo que él lo explica. Puedes ver el video.
Es fantástico, fantástico. Yo creo que uno de los mejores videos que hay acá en YouTube sobre negociación. Entonces, ¿cómo hace él eso? ¿Cómo hace? ¿Le da todo eso? No, no, para nada. Lo que él hace, te voy a mostrar una foto, ¿cierto? De él. Lo que él hace, le dice, mira, cuando se están en el teléfono y la persona dice, pero ¿y cómo me puedes ayudar vos a mí si estás tan lejos, no? Entonces, él agarra, mira, entonces, los secuestradores haitianos no están matando a las víctimas de secuestro en estos días. Me di cuenta de que es realmente estúpido, porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por la razón que sea, no están matando víctimas ahora. Eso le dice el tipo. Y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto. Y dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche. Por eso le dice. O sea, como que hace la introducción. Mira, dice, no están matando. Eso es lo único que dice. En vez de ponerse a hablar del currículum, de que es del FBI, de esto y lo otro, él dice, ¿no es cierto? Mira, les gusta la fiesta. Y hoy es jueves, así que el sábado a la noche deben estar desesperados para salir. Si decís las cosas que yo quiero que digas y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes por la noche temprano. Por la noche o temprano el sábado. Fíjense cómo, en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace es espectacularmente, dice, mira, dice, le da algo, ¿qué es eso? ¿Le da valor? ¿Le da una estrategia? No, para nada. Lo que le dice es, de cierta forma, él está diciendo, yo veo lo que vos estás viendo. Le está mostrando, yo soy de los haitianos, ¿cierto? No matan a la gente, es lo primero, imagínate, captó la atención del padre, ¿cierto? Y que hoy es jueves, seguro que van a querer salir de fiesta el sábado. Así que hagamos lo que tenemos que hacer. Decí lo que yo te digo, hacé lo que yo te digo. Y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes a la noche o temprano el sábado. Imagínense el cambio de mentalidad. En vez de ponerse a hablar de todos los años del FBI, de todo eso. Imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto?, en esta persona. Para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? Que inmediatamente, agarró y le dijo, dime qué quieres que haga. Y se ríe, ¿no? Porque inmediatamente dice, bueno, dime qué quieres que haga. Porque lo que me acabas de decir me hace ver que vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? Y entiende el dolor. Que uno de los puntos críticos en toda negociación. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negociemos, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que Vos explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos en negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo, porque tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? En que ambos busquemos, ¿no es cierto? Y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo obtienen. Lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo cómo trabajar, en cómo presentar, y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces, la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es cómo nosotros tenemos que trabajar de hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a la tercera o la segunda gran idea, como quieran. Lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos, son conceptos que Harvard no lo está desarrollando, que Wharton está desarrollando, o lo desarrollan más, ¿no es cierto?, más en la teoría y no tan en la práctica como esto.
Pero la tercera idea, que es fantástica, lo que no está en el libro, por eso escuchen bien esto, es justamente, ¿no es cierto?, esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí. No, estamos esa histeria, ese problema de que si dice que sí 5 veces, 7 veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es así. Y una de las cosas que te voy a, para mostrarte eso, ¿no es cierto?, es que él estaba en una presentación donde Jack Welch es uno de los CEOs más famosos de acá a los Estados Unidos. Y en esa presentación, él se acerca a Jack Welch. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí. ¿No es cierto? Buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí.